padre. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí en nuestra plaza del Ayuntamiento, martes de carnaval en Palma del Río. Concejala de Infancia, concejala de Festejo. Como nos veis, no podemos estar más contentas y más orgullosas de cómo ha respondido Palma del Río a esta llamada. A un pasacalles que se venía realizando desde hace muchos años por iniciativa de los centros escolares infantil. Y que este año ha sido una de las grandes novedades, el cambio a celebrarlo en la tarde de carnaval. No hay nada más que ver cómo está la plaza, el pasacalles ha sido todo un éxito de participación, más de 800 personas se estima que han participado en él, entre niños y adultos, y a lo largo del recorrido se han ido uniendo personas disfrazadas. Bueno, llevamos aquí como 15 minutos y sigue entrando gente a la plaza que viene con este pasacalle. Venimos con carritos musicales, con una carroza en la que nos han acompañado, se lo merecían después de tantos años de colaboración, nuestros amigos de Buscando un Sueño, un espectáculo también de atracción circense, que les tenemos que agradecer que hayan colaborado hoy con nosotros, todas las guarderías, muchísimos colegios, muchísimas gracias a todos, vamos a seguir viviendo el carnaval y nuestra concejala de infancia que tiene parte de culpa de esto. Le dejo el micrófono. Buenas tardes a todos, estamos aquí en el Ayuntamiento. Gracias a todos los colegios, gracias a todas las guarderías. Realmente, tanto Berta como yo no esperábamos tanta afluencia de gente. Bueno, como podéis observar en el vídeo, sigue entrando gente, como ha dicho Berta, 800 personas o más. Bueno, que... Eso solo en el pasacalle. Hablo y me emociono. Pelos de punta, no nos esperábamos una tarde así, ha salido el sol, ¿qué más queremos? A seguir disfrutando del carnaval, nuevamente darle gracias a los medios de comunicación, porque sin ellos la gente desde sus casas no podría vivir esto. Gracias al pueblo de Palma.